Rehenes es una aventura periodística que emprendimos con Arturo Torres, que es mi colega y esposo. Ambos somos periodistas con más de 25 años de trayectoria en periodismo impreso. Nuestros colegas y amigos, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, fueron secuestrados el lunes 26 de marzo del 2018, un poco después de las 9 de la mañana, en Mataje, Ecuador. Ellos iban a hacer una cobertura, un seguimiento noticioso de una de los hechos de violencia que se venían suscitando en el norte de Ecuador, sur de Colombia, a partir de una escalada de violencia por actos provocados por el Frente de Disidentes Oliver Sinisterra. Este equipo pasó el control militar a las 9 y 3 de la mañana, no volvió. Se supo que a las 48 horas siguientes los iban a liberar, eso lo anunció la prensa colombiana. Todos pensamos que iban a volver sanos y salvos y aquello no ocurrió. Más bien con los días fuimos entendiendo que la situación era muy difícil para este equipo de periodistas. Nosotros nos planteamos desde Quito a 460 kilómetros de distancia, nos planteamos varias preguntas. La primera es, ¿por qué les secuestraron? ¿Por qué en Mataje? Siempre quisimos saber si ellos fueron a entrevistarle a Guacho en Colombia y que esa falta de precaución fue lo que provocó el secuestro. Esta reportería es justamente un intento por armar un rompecabezas a partir de muchas preguntas planteadas desde lo periodístico. El libro, al fin y al cabo, es una apuesta para presentar muchas respuestas que encontramos y todavía interrogantes que nos seguimos planteando porque no todo está resuelto. Por eso hablamos de que este es un viaje inacabado, este es un viaje interminable. El que ellos empezaron a Mataje terminó en su ejecución, sí, y eso abrió las puertas para otro viaje que es el nuestro, desde lo periodístico, buscando respuestas. Pienso que fue este instante de indignación de lo que vivimos, entender los dobles discursos oficiales, había un discurso y una realidad distinta. Creo que ese momento, sin habernos dicho, ya nos conectamos con que teníamos que hacer algo al respecto porque teníamos una responsabilidad y un compromiso moral con estos colegas más jóvenes. Para darte más referencia, en 2009 Arturo publicó El Juego del Camaleón, que habla sobre los nexos de las FARC en Ecuador y específicamente su penetración en las instituciones políticas y en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Nosotros ya en enero 2018, con la explosión del coche bomba en San Lorenzo, teníamos claro que debíamos seguir con esta pista y entender qué pasó en los 10 años de 2009 a 2018, o sea, en esos 9 años, qué fenómenos se produjeron que nosotros habíamos perdido de vista. Ya teníamos la noción de retomar el juego del camaleón, la reportería, de actualizar esa reportería, pero cuando se produjo el secuestro es como que no tuvimos opción a dejar las cosas así. Ese instante que te describo en el ECU 911, que está en una pequeña loma en el centro oriente de Quito que se llama Ichimbía, digamos que Arturo y yo no conversamos, él estaba ese rato atendiendo a alguien que se desmayó en sus brazos y yo estaba consolando a la periodista que estaba en silla de ruedas, operada a las rodillas, pero creo que ahí nos conectamos, ¿qué es esto? Tenemos que saber qué pasó, ese fue el momento en que lo decidimos. Es bien interesante, parte eso de reportería hecha en Esmeraldas, que es la provincia del norte de Ecuador, parte de cotejar con información documental de testimonios de disidentes que refieren cómo era la vida en combate, si tú quieres llamar así. Son gente que colaboró con Guacho siendo ecuatoriana y siendo colombiana a ambos lados de la frontera. Accedemos a esos testimonios a partir de pistas que recogemos en el campo, de dónde vivía, de dónde nació. Esto de la brujería nos llama tremendamente la atención porque además lo podemos corroborar gráficamente y en el libro tienes testimonio gráfico de aquello. Es más, Guacho se escondía en unas tumbas y la foto tú tienes ahí, está en un sitio internacional en el límite fronterizo de los dos
países ese sitio aparentemente es donde está enterrado Huacho. Por lo demás, la zona está rodeada de minas. Para tener claro que la peligrosidad de ese sitio, está ahora rodeada de minas. Como hecho relevante, te comento que nosotros terminamos la redacción del libro la semana del 20 de diciembre, estaba listo y escrito rehenes, y el 21 de diciembre en Colombia nos dicen que le mataron a Huacho. Para nosotros fue un quiebre para decir, ay, ¿cómo corroboramos eso si no nos consta? No estamos ya en Colombia, ese rato ya estábamos en Quito, estaba terminado el trabajo. Entonces, sí es un punto que nos quebró bastante, porque se termina de escribir un día y al otro día hablan de ya que le han abatido. Eso nos cambió el panorama y tuvimos que plantear la escena como que en potencial estaría muerto. No nos consta y realmente sí tenemos dudas. Nosotros solamente somos dos periodistas que circunstancialmente relatamos este caso, y además nos dimos cuenta que es una crisis, una escalada de violencia en la frontera norte que causa no tres sino 10 víctimas. Son los tres periodistas, los cuatro infantes de marina que estaban patrullando en Mataje y que fueron emboscados por un artefacto que detonaron a distancia. Los periodistas estaban cubriendo la secuela de la historia de los marinos. Ahí tienes 7 víctimas, 4 marinos y 3 periodistas. Tienes una pareja de comerciantes, Oscar y Katy, también secuestrados y tienen una ejecución terrible. A ellos prácticamente les hacen desangrar en la selva. Tienen una agonía distinta. Y tienes el soldado Wilson y Laquiche, que les secuestran en una zona de Ecuador que se llama Tobar Donoso, que está con un río de por medio, al frente de Llorente, que es una parte de Colombia donde, tengo entendido, porque ayer se habló en el conversatorio, hay fuerte presencia de carteles mexicanos. Ni siquiera los periodistas colombianos llegan a Llorente. A este soldado le secuestraron ahí y su familia le encontró su cuerpo no hace mucho tiempo en una morgue en Tumaco. Entonces, digamos, nosotros contamos una historia porque alguien más lo hubiera contado si a nosotros nos hubiera pasado lo del secuestro.